Bienvenidos a mi canal, gracias por estar un día más aquí conmigo. El día de hoy fui a recoger a mi abuelita, se llama Adela. Ella es la única abuelita que me queda. Mi abuelita está viviendo con mi mamá, pero le dije que yo me la quería traer unos días aquí para que estuviera con nosotros, para cuidarla. Así sirve que aprendo cómo checarle la presión, cómo estarle checando el azúcar. Mi mamá ya me dijo más o menos cómo se usan los aparatos para eso, porque yo la verdad los he visto, pero no, nunca los he usado. Como está bien frío aquí en la casa, le dije a mi abuelita que si quiere un tecito. Escogió uno que tiene durazno y jengibre, y con poquito miel, así que se está tomando su tecito porque sí está muy frío. ¿Ya se lo acabó? Lo acabé. Ay, ¿sí le gustó? Sí, sí me gustó bien harto. ¿Sí sabía a durazno? Sí, todo bien, bueno. ¡Qué bueno! Sí. ¿Tiene frío o necesita otras cobijas? Sí, estoy bien así. Ok. Aquí voy a estar limpiando, pero le voy a poner la tele, ¿sí?, para que haga ruido. Voy a estar aquí lavando los trastes, sí, sí, o limpiando. Estaba pues con frío. Estaba con frío y me acosté, allá pues en la casa. Ajá. Me acosté, dije voy a acostarme porque tengo mucho frío. Cuando me hicieron así, y yo oí una voz que me dijo, levántate, así. Que él me habló, yo ponía cuidado donde quiera y le dije, y le grité a aquella, hija, hija, ¿andas? No, no había nada por allí. Quedé hecha con la mano así, dije, ay, y me volví a cobijar otra vez. Y que me quedo cobijada así, y le dije, ¡qué hermosa volar! ¡Para ti! Y un mamá, me engañé. Oh. Me tiro las cobijas y que me levanto, hija. Y me levanté, mira, y no sentí absolutamente nada de lo que sentía. No, bien que me levanté, bien, todo suavecita, mi cara, mi cabeza, todo suave. Suave, no dolencia ni nada como me levantaba. Apenas, ay, y quejando, nada, mira, me levanté y ahí voy para afuera. Ah, es que tiene muchos ángeles que la cuidan. Me quedé, dije, pues, ¿qué pasó? ¿Quién me habló? ¿Quién? Y ahí voy para allá, para donde estaban los muchachos todos. Ajá. Allá para allá me fui. ¿Qué pasó? ¿No que se iba a acostar a dormir? No, se me fue el sueño y ya no quise. Ah. Pues así no me pasó, hija. Como me dijo, mira, mamá, usted mismo aquí aventó la cobija y luego se asusta, le dijo, yo sé que sí. Y yo me levanté la cobija así y me descobijé, le hizo pararme. Sí, ay no. Amiguitos, a veces mi abuelita se asusta mucho porque cree que pasan cosas a su alrededor, pero la verdad es que son sueños. Hay varias veces que se ha levantado asustada y llorando. Así como que dice que ve a alguien ahí enfrente de ella, o que alguien le está deteniendo la puerta y no la deja salir del cuarto, o cosas así, pero son sueños que para ella son muy reales. Así como a nosotros nos ha pasado mucho eso, de que a veces soñamos algo que parece tan real que lo creemos. Pero así es lo que está pasando ahorita con mi abuelita. Ya está muy mayor, a veces se pone como una niñita chiquita porque necesita atención o cosas así. Mi abuelita no puede ver de un ojo, solamente ve con uno, pero no tan claro. Y ya le cuesta trabajo. En la noche se levanta cada rato al baño. Y a veces se pierde, no sabe si está en mi casa o si está en la casa de mi mamá o en de mis hermanas. Pero aquí la vamos a estar cuidando bien y le vamos a dar mucho cariño, mucho amor. Hace ratito hicimos unas quesadillas y le ofrecí a mi abuelita y se comió una. Y mi abuelita está aquí sentada en la sala. Y mientras la maestra estaba hablando, ya ven que tenemos el micrófono prendido para poder hablar. Entonces mi abuelita empezó a decir, ¡ya no quiero más taco, hijo! ¡Ya no me vayan a ofrecer más taco! Y la maestra escuchó todo y yo no sabía cómo contestarle a mi abuelita para que ya supiera que ya había, la había escuchado. Porque ya necesito hablarle fuerte, necesito casi gritarle para que me escuche lo que le digo, porque no escucha bien. Me hizo muy chistoso que me estuviera gritando enfrente de la conferencia que ya no quería más taco. ¿Está cómoda ahí o la llevo a la cama? No, aquí.
Aquí estoy. ¿Seguro? Sí, aquí me estoy para estar mirando la tele. Ok, le voy a poner la novela. Porque sí, porque si me duermo, después a la noche ya no puedo dormir. Oh, ok. Pero, o sea, el día que duermo en el día, en la noche me verás vuelta para allá y vuelta para acá. Me paro, me siento en la cama y me estoy un rato. Ok, entonces sí. La voy a tapar. Como ayer, antier, me quería dormir y me dijo, mija, acuéstese a dormir un ratito porque me dolía la rodilla. Ajá. Me acosté y me estaba durmiendo y me cobijé y quería así. Así me voltearon la esta acá, pero yo misma fue con la mano. Sí. Y me asusté que me paro la carrera. Y que sí. Le digo a mi hija, le dije, digo, ya ve pues, ¿por qué se andan durmiendo ese en el sí. Descanse ya, pues ahí. Ya no, ya me siento, pero nomás a ver pues la tele y todo, pero ya no me duermo. Sí, descanse pues. Si ven que se le olvidan las cosas, ya me había contado eso que de que aventó la cobija así con su mano, pero se le olvidó. Amiguito, ya estoy preparando la cena y les voy a hacer el caldito que vieron que cocinó Willy hace unos videos atrás, pero cae bien un caldito ahorita porque está muy frío. Y pues mi abuelita casi no come carne, casi no come comida muy sólida, y como un caldito tiene muchas verduritas y todo eso, pues así sí se lo va a comer. Aquí tengo ya todas las cosas. ¿Sí le gustó? Está re bueno. Ay, qué bueno. Está re bueno. Es bien nutritivo porque tiene muchas vitaminas. Y luego papitas que me gustan a mí bien altos. Y camote. También tiene plátano macho. Zanahoria, garbanzo, calabacita. Tiene chayote. Ay. Oh, déjale, doy un platito. Sí, me das un platito. ¿94? ¿Tiene 94? ¡Wow! ¿94? Amiguitos, ya mi abuelita va a descansar. Alicito le dejó la cama a mi abuelita y él se va a dormir aquí en la sala. Es que no tenemos mucho espacio, solamente tenemos dos camas. ¡Aquí se va a quedar! ¿Aquí en esta? ¡Sí! Oh. Amiguitos, ya llegó Willito de trabajar. Le estoy calentando la comida en lo que se baña. Mañana nos vemos, ¿ok? Nos vemos mañana. Bye. Hola amiguitos, buenos días. Ya es el segundo día. Aquí estamos desayunando, estamos tomando cafecito con pan. Ahí está mi abuelita comiendo pan con café. Le vamos a dar sus primeras pastillas. Ella tiene un montón. Miren, con este le checamos el nivel de azúcar. Aquí tiene todas sus pastillas. Miren, ahorita le toca su vitamina. Miren, se toma 5 pastillas en la mañana. Luego esta es como al mediodía y más en la tarde, y luego este ya en la noche. Son muchas. Buenos días. Ok, aquí van sus primeras pastillas. Oh, son 6. ¿Son 6? Sí. Oh, y aquí está la agüita. Sí. Atragantos y trato de comérmelas todas esas. Yo de chiquita era muy mala para comer pastillas. Hola mi querida familia, ¿cómo están? Gracias por seguir aquí viendo mi video. Mañana aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. En inglés es Thanksgiving Day, y pues nosotros los hispanos le decimos el Día del Pavo o el Día del Turkey. Y yo de antemano les quiero agradecer muchísimo por todo su apoyo que me han dado en mi canal. Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría es mi familia, pero igual yo les agradezco muchísimo porque siempre están atentos a mis videos y siempre pues me están saludando. Yo aprecio mucho eso, y la verdad es que aunque fuera uno, yo seguiría haciendo mis videos porque yo los hago con mucho cariño. Y pues así también para que se entretengan un ratito y para que conozcan más de mi familia, o para los que son mi familia, para que vean cómo estamos por acá y pues sigamos teniendo contacto, aunque sea de lejitos. Creo que para eso hicieron las redes sociales, para los que están lejos, acercarlos.
y pues por medio de video vernos. Pero les quiero agradecer muchísimo por su apoyo. Muchísimas gracias. Y yo creo que el Día de Acción de Gracias no debería de ser solamente un día, sino todos los días. Estar agradecidos con todas las personas, porque hay muchas personas buenas en este mundo y a veces los que estamos al lado no lo vemos, no somos agradecidos. Ustedes tienen que estar agradecidos con todo lo que tienen y con lo que no tienen también, porque yo creo que lo importante es la vida que tenemos y tenemos que disfrutarla. No estar amargándonos la vida cada día, sino a pesar de los problemas seguir adelante y echarle ganas, ¿ok? Muchísimas gracias. Y pues ahorita yo estoy aquí con mi abuelita. Ya está oscureciendo. La verdad ya no hemos hecho nada, por eso no le seguí grabando, pero aquí seguimos. Y yo estoy cocinando. Ya casi llega mi esposo de trabajar. Estoy cociendo frijolitos negros y también arrocito con vegetales y también un bistec con salsa de jalapeño y tomate. Amigos, voy a platicar con mi abuelita y ustedes van a escuchar nuestra conversación. Es que le quiero preguntar algunas cosas. Si volviera al pasado, ¿qué le gustaría volver a hacer? Que pudiera yo, tuviera mis manos buenas para yo hacer trabajo. Ajá. Quisiera hacer trabajo y quisiera andar en el campo haciendo trabajo y todo, porque solita, para no estar en la casa, solo andar trabajando y andar haciendo quehacer y andar haciendo trabajos. Ajá. Eso me gustaría. El lotecito lo sembraba. ¿La siembra? Sí, lo sembraba yo de siembra y me verías yo trabajando con mi asador. A mí me gustaba salir y andar. Yo en la leña, yo con el asador, yo bueno, hacer varias cosas con eso para seguir adelante. Sí. Porque no me gustaba estar en la casa nomás allí pensando, llorando y todo eso más. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que tiene? Trabajar, ayudarle a mi esposo. Eso me gustaba a mí, ayudarle a mi esposo por el asadón, trabajar. Eso sí me gustaba, pero ahí nomás. Sí. Sí. Ya no más me acuerdo de más que hubiera podido. No. ¿Y qué es algo triste que recuerda? El pasado de su esposo, cómo andaba conmigo, cómo andábamos juntos en la leña, donde quiera, juntitos. Ese es el recuerdo más triste que tengo yo. ¿Cómo era mi abuelito? ¿De qué? De persona. Bien bueno, bien buena gente que era él. El tiempo que duramos juntos, mira, nos la pasamos, pero contentos. Bien trabajador, ¿verdad? Era trabajador, pues yo le ayudaba. Los dos nos íbamos a trabajar. Andaba a ver cante. Luego yo le ayudaba. Y ahí andamos los dos cantando en el cerro. Y donde quiera, andábamos juntitos. Oh. Y luego yo no podía ir. Y luego me decía, hija, fíjate que no anduve contento. No anduve contento trabajando. Sentía que algo me faltaba. Y yo no, mejor me vine. Decía, yo te decía que me esperaras hasta que yo acabara de hacer el quehacer para irme contigo. O sea, pero ¿cómo vas a estar tú haciendo tu quehacer y luego ayudándome a mí? No es que tú me lleves, solo que yo quiero andar contigo. Sí. Yo quería andar con él. Yo no quería dejarlo solito, que anduviera solito él. No quería dejarlo porque yo lo quería mucho y no lo quería dejar solito, solo quería andar con él. Sí. Ese es el recuerdo más bonito que yo tenía con él. Ay. Esto le gustaba hacer. Me acuerdo luego lo es, pero pues mi nombre pues. Sí, solo se queda en nuestros corazones. Sí. Ya él ya está donde Dios lo tenga, ahí está. ¿Y qué es algo que se acuerda que yo hacía de chiquita? Cuando usted me cuidaba. ¿Cómo era yo? ¿Era traviesa? Muchísimo. Eras muchísimo traviesa. Oh, yo my God. Necesitaba agarrarte, abrazarte. Cuando estaban conmigo, yo necesitaba traerte abrazada para hacer algún quehacer yo. Oh, my God. Con una mano, porque no te podía dejar sola en el suelo, porque ahí andas haciendo cosas. Te ibas al cajón de los trastes. Híjole. Allí te metías y ahí está, mira, nomás suelo el tronadero de cazuelas y todo, sacaba todo un montón, hacían. Era muy inquieta. Así, le decía. Te decía yo, ahora sí, mija,
Si te haces ese trabajo y llora, ahora voy que no me ayudas para alzar todo. Y le daba bien harta risa de verme cómo andaba yo. Ay, 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 pues mira nomás. ¿Y se acuerda de mis berrinches? ¿Eh? ¿Se acuerda de mis berrinches? Sí, pues como... ¿Qué hacía yo cuando me enojaba? Hacías bien hartas cosas. Luego agarrabas a lo que hubiera por allí agarrar y bolas. ¿Te gustaba eso? ¿Usted se acuerda cuando me ponía bien sentida y me iba a sentar al lado de la mesa? Sí. Y me quedaba ahí dormida. Sí, allí te quedabas dormida. Del coraje. Sí, porque allí te ibas... El coraje que tenías y de coraje y sentimiento y todo lo que te daba, allí te ibas y allí estabas y allí, a poquito. Ya se durmió la niña, ya se durmió. Y ahí iba y te abrazaba y ahí te llevo para la cama y te acostaba. Ay, no. ¿Y cómo me vestía? Sus vestidos como yo los quería. ¿Usted me los hacía, se acuerda? Yo te los hacía. Porque yo nunca, mis hijas, yo nunca las traje así con vestiditos así que... Comprara. Sí, que les comprara, ¿no? Yo compraba la tela y yo les hacía los vestidos, a todas se los hacía. Sí, me acuerdo. Como yo los quería. Se los hacía bajitos y anchos ahí. Con bolsitas. Allá anda mi hija con sus vestidos. ¡Ay! Les decía yo, ¡qué chulas te ves! ¿Se acuerda que nos hacía unos iguales a Mari y a mí? Sí. Parecíamos gemelas. Igual, compraba la tela y se los hacía igual. Ay, ay, ay. Vestidos. Y me decían, ay, no vamos a saber cuál es una ni cuál es otra porque los vestidos los traen igual. No le hace. Ustedes, buenísimas, sí. Sí. Quería bien. A mí me gustaba mucho cuando usted me hacía un vestidito. Y sí, yo las quería bien, harto. Harto las quería decir que no, hombre. Ya sí. Cuando acordaban, ya traigan sus vestidos. Miren que yo, mamá Adelita, le hice un vestido a la niña. Miren cómo se ve. Ahí anda, y te agarrabas aquí así, el vestidito, así, y allá andas dando vueltas. Sí, modelando, ¿verdad? ¿Sí? Así, muéstrales, hija, muéstrales que tu vestido está bonito. Sí, sí me acuerdo. ¿Se acuerda de ese vestido? Era uno rosita. Sí. Con bolsitas. Hey. Y luego yo peinada como chimostrufia. Ándale. Siempre andaba como chimostrufia. Me acuerdo que me ponía falda con pantalón, con suéter y con vestido. Sí, faltín. Todo al mismo tiempo. Sí, me acuerdo, yo ni me los quería quitar. Sí. Me gustaban mucho. No querías que te los quitaran, ¿no? ¿Cómo? te bañabas y cuando ya te salías agarrado. Ahí lo tienes abrazado. Otra vez a ponérmelo. Tu mamá me decía, venga y verá a esta muchacha que no me quiere dar el vestido para lavárselo. Y ahí va, no, amiga, y se lo va a lavar y verás qué chulo que te va a ver. Bien bonito y ahí iba poco a poquito jalando y... Se lo quitaba, pero sí. no querías aflojarlo. Sí, me acuerdo. Te sentías bien bonito cuando yo te doy tus vestidos. Sí, me acuerdo. Era bien bonito, ¿verdad? Sí, era bonito. Y pues sí, les he estado grabando de a pedacitos de cada día porque empiezo a grabar desde la mañana a veces y no termino de grabarles todo el día y ya me brinco al otro y al otro. Pero pues así, mientras estemos en contacto. Y solamente les quería agradecer, muchísimas gracias y que mañana se lo pasen muy bonito. Yo sé que no nos podemos reunir por el momento, por eso del virus, pero ahí en su casa. Ustedes disfruten su día y pásensela bonito con su familia que tienen cerca. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.